De petate. Miren nada más que hay muchísima gente, un ambiente que se vive de verdad familiar, desde el más chiquito hasta el más grandote. Venga con nosotros y no se lo pierda. Bien, amigos de Así Es Mi Tierra, pues me encuentro en la calzada San Diego. Desde este momento ya cada torito se formó, tomó su lugar y va a salir rumbo a la Plaza San Francisco. ¿Qué va a pasar? ¿De qué se trata todo este rollo? Bien, te platico. Desde el siglo pasado esta tradición tiene auge aquí en la ciudad de Morelia y creo que un poquito más para atrás. ¿Por qué salen los toritos? Bueno, porque a partir del miércoles de ceniza, comienza la cuaresma. Se dice que el diablo, el chamuco, anda suelto y esto representa los siete pecados capitales que va a tentar el chamuco a la gente porque hay exceso, hay fiesta, hay alegría, hay música, hay un poquito de todo. Entonces, se representa con esto, con los toritos de petate, la gente sale, se divierte porque después vendrán 40 días de guardar. Así es la tradición, así se vive aquí en Morelia, Michoacán. Son más de 100 toritos, cada torito pertenece a una colonia, a un barrio, y pues la raza va a divertirse con música de viento y un poquito más. Es fiesta, es carnaval aquí en la ciudad de Morelia. Kevin, ¿por qué tienes estos colores en tu torito? ¿Qué representa? Para representar, venimos representando la colonia Independencia. Pero los colores representan algo más para los niños, no traer cosas agresivas, no, para que no se, no sé cómo te puedo explicar. O sea, tu torito está un poquito alegre porque va dirigido a los niños y es menos agresivo precisamente para que sea más atractivo a su vista, claro, ¿no? Sí, claro que sí. Ok, ¿y desde cuándo lo hacen? Bueno, tenemos muy poquito, apenas tenemos 10 años. ¡Ay, poquito! Sí, eso es poco, para Mario tiene más, pero tenemos 10 años, pero sucesivamente año con año hemos ido sobresaliendo, echándole ganas para adelante, sacrificando muchas cosas. Carlos. Carlos, hola, ¿qué tal? ¿De qué torito vienes representando? Vengo del torito del ausente de la Aventura Puente. Vengo caracterizando al Apache. Al Apache. Oye, cuéntame, ¿por qué te disfrazas así? Ah, porque dentro de la caracterización a mí me gusta representar lo que es los guerreros, dentro de lo que es nuestra tradición. En este caso vengo de disfrazado, caracterizando el guerrero águila con el penacho y la lanza, como lo eran los aztecas antes. Ok, oye, ¿y dentro de lo que es el torito tú te encargas de bailar o de qué? Sí, el personaje del Apache se encarga de torear, vaya al toro, de provocarlo y de espantar a la gente. Es la versión popular que se utiliza, todos los que espantamos a los niños, a las muchachas y al mismo tiempo de torear al toro. Pues después de tanto terminar, de tanto calor que se vive aquí, de tanta alegría, de tanta chispa, de tanto folclor y de tanto que se vive aquí, se nos ha terminado el tiempo. De verdad espero que hayan disfrutado de esto de la manera en que lo hice yo, con tanta gente bonita, con tanta alegría, con tanta chispa. De verdad que qué alegría haber estado con ustedes. Mi nombre es Andrea Carranza y esto es una tradición que no se puede perder de mi Michoacán, de mi Morelia, Michoacán. Sí, señor. ¿Por qué? Porque así es mi tierra. ¿Cómo no? Viaja con nosotros. Conoce los rincones más bellos de nuestro país. Así es mi tierra. Domingo, 7 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.